Señoras y señores, esto ha comenzado a tambor batiente, a ritmo de láser. Los durísimos de 7 suelas están atacando, la herida vuelve a abrirse, el pique tremendo ingresa al cuadro de batalla que está caliente, caliente, doctor Alfonso Morales. Querido Leobardo Magadán, Gusano de Seda, Llanes, hay que ver cómo el Santo fue agredido en el pórtico de esta que es la catedral. ¿En qué va a parar esto? Nadie sabe, nadie supo, pero estamos ante auténticas fieras, Leobardo. La emoción y el dramatismo a todo lo que da. La gente como pepita en comal en sus asientos. Los rudísimos haciendo la osadía. No están dejando pararse. Bien a estos estetas, el Dandy sufre. El Dandy vuelve a sufrir con el cabezazo del Hijo del Santo. Ahora es rudísimo. Escuchen la voz de la Arena México. Es impresionante, Magadán. Sí, queremos ver a este Dandy, porque nunca estaremos de acuerdo en lo que hicieron el Negro Casas y el Dandy ante un Santo que no sabía ni qué le sucedía, Leo. Así es, doctor Alfonso Morales, y ahora se está cobrando todas de una vez por todas. Aquí nos vamos a las incidencias, primera caída, primeros escarceos. El Dandy se rompe la columna vertebral con ese movimiento. Scorpio lo tiene a modo. El referee es el bodyguard del cuadrilátero. El 440 ingresa al mismo. El 440 que es caliente como el agua de la fuente. Aquí lo tenemos. Bestia Salvaje dándole su merecido. ¿Cómo ves, doctor Alfonso Morales, cuando vamos a escuchar la voz del Santo? Mira, Negro, este mensaje es para ti. No voy a descansar hasta ver tu cabellera en el cuadrilátero de la Arena México. Ahí, el Hijo del Santo va a lograr su mayor trofeo. Dejarte sin pelo, Negro Casas. Te refugias en los técnicos, no importa, te voy a seguir. Y no nada más en México, por toda la República, Negro, te lo advierto. Y esta noche, junto con Scorpio y Bestia Salvaje, vas a saber lo que es ser un verdadero rudo. Bien, señoras y señores, este es el tema. Esta es la verdad del enmascarado de plata, el Santo. Y vámonos, en este domingo luchístico tenemos a las bestias, a Scorpio y a la Bestia de Guadalajara, Jalisco, México, aquí apuntalados por este que es el ídolo, que hoy está en un predicamento, Gusano de Seda. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, ya que el Hijo del Santo ha aclarado de que solamente en la Arena México y siempre cuando esté el Negro 440 va a ser rudo. Así es, mientras tanto, aquí vean la forma que se mete el Scorpio, Magadán. Todo el público comiéndose las uñas. Así lo está haciendo también Lolita Menchaca. Esta es la voz de la Arena México. El 440 realizando bien su movimiento. El Santo se va hasta el pasillo de las celebridades. Hasta allá va el Dandy. Un duelo interesante entre estos dos hombres. Rudos contra técnicos. Sucios contra limpios. Duelo interesante. 6 estrellas en escena, doctor. Y la gente se les entrega aquí. Negro Casas, Negro 440. Vean además la imagen de un hombre que en este momento le están aventando hasta tornillos y monedas al enmascarado de plata, el Santo. Arengamos a la gente a que no lance proyectiles cuando usted venga a la Arena México, Magadán. Así es un espectáculo profesional el que dan estos 6 contendientes. El Dandy está dando una patada sensacional, el 440 está al habla. Santito, eso es lo que eres para mí. ¿Y sabes qué? Me di cuenta de una cosa. 1, 2, 3 por el Santito que está atrás de esa nariz. Voy a hacer que todos te conozcan pleno como eres. Próximamente. ¡Uy, qué mello, doctor! Es impresionante, señoras y señores, la animadversión que tiene en este momento el enmascarado de plata, el Santo. Su padre pasó por esta etapa, Gustavo de Seda. Efectivamente, junto con don Salvador Gori Guerrero Quesada, la pareja atómica, la gente se enardecía cada que hacían sus actuaciones. Y aquí tienen ustedes a esta que es la bestia salvaje, este que está arengando a la gente, el Negro Casas. Aquí tienen ustedes la manta que está apoyando en el pasillo de la celebridad, Magadán. Así es, bestia salvaje tiene a modo al 440 Casas, el Santo, el hijo de la leyenda viviente, dando cuenta de Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Y esta es la bestia salvaje. Está en plan despiadado. Scorpio Jr. escena. El Santo ya está aplicando la de a caballo. La llave que inmortalizara a su padre, que creara Gori Guerrero. Aquí lo tenemos en escena. El Dandy se rinde, no se rinde, doctor. Mientras tanto, aquí tenemos, amables amigos, a este que es Héctor Garza, que hoy ha sido eclipsado, Gustavo de Seda. Efectivamente, ya que los luchadores rudos, tanto Scorpio Jr., la bestia salvaje y el hijo del Santo, lo han hecho a un lado y solamente van contra el Negro 440 y el Dandy. Aquí tienen ustedes, amables amigos, las bestias al abordaje, Magadán. Aquí los tenemos, artimaña del montonero, 3 contra 1. Los rudísimos de 7 suelas aflojando los resortes de la voluntad de este Héctor Garza, de Monterrey para todo el mundo. Valientemente resiste. Aquí bestia salvaje está conteniendo al rival, el Santo dándole su merecido al Dandy. Escenas que se suceden una tras otra en cuestión de décimas de segundo, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, y ya está el arranque. Esta es la primera caída. La bestia salvaje parece que revivió con el auxilio del Santo, Magadán. Aquí lo tenemos, espaldas planas, el control inminente. 3 segundos, 3 segundos. Han ganado los rudísimos de etiqueta dorada. Han ganado los mejores y este 440 se quedó con las ganas, doctor. Aquí tienen ustedes, amables amigos, Scorpio. Qué manera de minimizar, qué forma de reducir, qué maniobra tan espectacular. Lo que hace un hombre, señoras y señores. El enmascarado de plata, el Santo. La gente polarizada. Y vamos rápidamente con las bestias y vamos a la reaparición de esta que es el peor referee de la lucha libre, Magadán. Es de los mejores, doctor. Es el peor, Magadán. Es el mejor, el boticar del cuadrilátero, el señor Maya. Cuando vemos las patadas con buena manufactura por parte de bestia salvaje, dando cuenta del 440. Mientras tanto, el Santo sigue fustigando a su rival. Escenas que se suceden, pero ya terminó la primera caída. Esta agresividad es excesiva, doctor. Es impresionante cuando Rafael El Maya no sabe qué hacer. Ya no se puede retractar la decisión, Magadán. Tendremos que ir rápidamente al arranque de esta que es, amables amigos de Televisa, segunda caída. Están energizados, Magadán. Toda la carne en el asador, la ocarina que llegó a todos los corazones de los aficionados. El Santo está en plan grande. Las musas están con él. Escuchen la Arena México. Este es el ambientazo. Lo que hace un hombre, Gusano de Seda, y tu apunte, el Santo rudo, y la gente atónita, asombrada, cuando está sangrando de la porción derecha de la frente. Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Magadán, le pegaron afuera y ve el regreso del Santo. Aquí lo tenemos, la mancha sanguinolenta en el rostro del Esteta, la sangre que no para, el hijo del Santo incontenible. Aquí lo tenemos, vamos a ver de qué cuero salen más correas, Gusano de Seda. Efectivamente, Leobardo Magadán, y recordándole a la gente que la primer caída se la llevaron los luchadores rudos, ya que el capitán del bando de los técnicos es Héctor Garza, y ahí está la familia Cerecedo Valdivia apoyando al hijo del Santo, doctor Alfonso Morales. Mientras tanto, amables amigos de Televisa, esta es la forma como el Negro Casas 440 lo someten. Vean nada más la rabia que le tiene la bestia, Magadán. La bestia salvaje en escena cuando vamos a revivir cuadro por cuadro, Gusano de Seda. Qué fuerte golpe, realmente le emprende con el negro 440 sobre el costado izquierdo y ahí yace el negro 440, doctor Alfonso Morales. Y ahí yace un niño dormido, don Gregorio Núñez. Esto es increíble, como un pequeñito, lo que va a hacer el Santo Magadán. Cargando en vilo esa banca, se le estrella el rival, el Dandy se resiente como carrito de Guadalajara. El 440 en grande, despierta Héctor Garza, despierta el 440, empieza a repartir mamporrazos a diestra y siniestra, se va al oriente, al occidente, estrella la bestia salvaje, Héctor Garza aquí lo tiene, vamos a revivir Gusano. Qué fuerza del Hijo del Santo, emprendiéndola contra el Dandy, Roberto Gutiérrez Frías, y toda una pila la levantó, y la arena está enardecida, doctor Alfonso Morales. Señor. Y señores, la México es un hervidero, es una auténtica parafernalia, es una sucursal del manicomio. Un aficionado vino a agredir al enmascarado de plata, el Santo Magadán. El Dandy despertando la mancha sanguinolenta en su rostro, dándole ahora su merecido al Hijo del Santo. Topetazos uno tras otro, topetazos repetidos que dejan en muy malas condiciones al enmascarado. Ya la máscara sucumbió. Este es Héctor Garza, enfrente tiene a la bestia salvaje. Duelo interesante entre dos estrellas, doctor. Así es, y aquí tenemos el antagonismo del 96. ¡Qué patada, Magadán! Y mientras tanto el Dandy, paquete total, el enredo, 3 segundos, 3 segundos, el Dandy logrando la osadía, el Santo que es el capitán, prácticamente definiendo la contienda del 440, repite la operación, doctor. Así es, señoras y señores, si mal no recuerdo, Gustavo de Seda, esto terminó. Efectivamente, doctor Alfonso Morales, con el movimiento de la casita de Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy sobre el Hijo del Santo, ya que el Hijo del Santo es el capitán del bando de los rudos, ya se emparejó la situación, doctor, y hay que recordarle a la gente, doctor, grandes encuentros y grandes piques. Otro ángulo de la repetición donde el negro 440 se está llevando al hijo de Scorpio para ponerle la espalda plana, pero el referee Rafael González El Maya decía que era todo, e incluso Héctor Garza va y le dice que contara ya para qué cuento, pero en fin, para agradar a Héctor Garza con las grandes rivalidades, doctor, desde 1933 de Jim Curtis y el Tigre Ray Ryan, de Gori Guerrero y Tarzán López, de Enrique Llanes y Chuquicito, en fin, varios piques de antaño, doctor Alfonso Morales. Esa es la verdad de la lucha libre de nuestro país. Este es, amables amigos, el espectáculo que polariza la atención, la mejor lucha libre del mundo en la escena. Y aquí arrancamos tercera caída, Magadán. Toda la carne en el asador, es la tercera y definitiva. Los estetas están despertando. Aquí vemos a Héctor Garza, el de Monterrey, el Dandy, quitándose, secándose la sangre que emana de su rostro y castigando al Hijo del Santo en los inicios del Santo Padre. Lo descalificaron justamente en la primera lucha que tuvo por exceso de rudeza. El Dandy con los topetazos, bestia salvaje, ya no quiere que eso sino salir de la ratonera, doctor Alfonso Morales. Es impresionante, Magadán y Gusano de Seda, ya es la gente, cómo se ha metido en el pique de Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, y de Santo, el enmascarado de plata. Hoy hay una mayor euforia que la semana anterior. ¿En qué va a parar? Y vean nada más la respuesta del enmascarado de plata. Magadán. La balanza está en el centro. El Santo saca fuerzas de la nada, buceando, agazapado en su alma herida. El Dandy está enfrente, la gente está susando la batalla cuando vamos a revivir el cuadro por cuadro. Fíjate que de inmediato se percató la cámara y a la hora de romper la máscara se le vio parte del rostro, y aquí este pique ya que se está dando entre Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, y y también el Hijo del Santo ya está muy marcado, lo está dejando el negro 440 para que sea el Dandy, el del pique, Leobardo Magadán. Héctor Garza escena, Gusano de Seda. El Santo está contra las lámparas que lo ciegan, el Dandy se lanza en plancha, no acierta. Los errores empiezan a cundir, están demasiado cansados, ha sido desgastante, doctor Alfonso Morales. Y es impresionante, Gusano de Seda Llanes, cómo la gente se le ha entregado al Dandy. La semana pasada fue una histeria colectiva. Oye, la sucursal del manicomio, la gente gritando Dandy, 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 Magadán. La gente grita Santo, 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 doctor. Aquí los tenemos, duelo interesante, los dos comandantes en jefe, el Dandy llevando la mejor parte, aquí los tenemos, el Hijo del Santo, con estos rodillazos, con buena manufactura, con buena estampa, el abuchó del público, el respetable no quiere al Hijo del Santo, doctor. No quiere, señoras y señores, la rudeza. El Hijo del Santo tiene maltrecha la máscara, y esto jamás lo imaginamos. El Hijo del Santo en las alturas, el hombre que tiene el sitial de ídolo. Magadán. Aquí, doctor Alfonso Morales, el tope del Hijo del Santo para que saliera estrepitosamente sobre el negro 440. Y Leo, las acciones en esta tercera caída siguen. Aquí viene Bestia Salvaje, el tope suicida. Se atora en la segunda cuerda. Héctor Garza en las alturas, aquí lo tenemos. Héctor Garza a la una, Héctor Garza a las dos, Héctor Garza se lanza, jugándose la vida, doctor. ¡Qué manera, señoras y señores! Por eso Héctor Garza es figura. La gente metida en este luchononón. ¡Qué forma, don Gregorio Núñez! La memoria electrónica de Televisa es el recaudo, es el archivo de esta impresionante maniobra de Héctor Garza. ¡Qué manera de jugarse la vida! Es joven y quiere ser figura, Magadán. El Santo está en escena, desde las alturas, se va a lanzar el 440, lo trompita, ahí lo están tundiendo, artimaña del montonero, descalificación, están al borde de la misma, contando el bodyguard del cuadrilátero, espaldas claras, 3 segundos, doctor. Así es, señoras y señores, aquí tienen ustedes a esta que es Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. Esto es increíble lo que estamos haciendo. Jamás imaginamos que usted pudiera masacrar al Santo, Roberto. Todos lo saben, y esto va por todos ustedes, porque los ofendió. Sí, y nos ofendió a nosotros. Esta es la sorpresita. Nosotros somos más sorpresa. Sí. Mientras tanto, señoras y señores, amables amigos, vamos a ver cuál es la condición. Jamás imaginamos que Héctor Garza fuera a tratar de esa manera al Santo. No tengo palabras ahorita, doctor. Lo que quiero es el doctor. Que me vea mi hombro. Bien, señoras y señores, está así, Roberto. Miren, y para demostrarlo una vez más, para la próxima semana, ya sea Negro Casas o yo, le aceptamos al Santo, máscara contra cabellera, sea quien sea. Mira, Dandy, ¿para qué nos esperamos hasta dentro de 8 días? ¡Vamos a quitársela ahorita! Bien, estamos contigo, Leobardo Magadán. Pues de verdad que nos dejó emocionados. Estas palabras, tanto de rudos como de técnicos. Artimaña del montonero, esto no se vale. Esto no debe permitirse, el 440 se lanza al ruedo, el Dandy lo está ayudando, le han quitado la máscara, han despojado al Hijo del Santo de esta máscara, Javier Gusano de Seda. Efectivamente, ahí el Dandy y el negro 440 le quitaron la máscara. Ese movimiento que tiene muy bien hecho y muy estudiado el Hijo del Santo, se detiene de la segunda cuerda y va a dar en un tope estrepidante, en un tope suicida sobre el negro 440. Y aquí ven ustedes el vuelo de Héctor, sus mismas piernas lo detienen y no llega a girar completamente y da sobre el luchador Scorpio, que si no hubiera estado Scorpio ahí, este muchacho se hubiera lastimado más. También Scorpio ahí, salió ahí lastimado, y ahí es cuando el negro 440 se espera. Vean ustedes cómo deja que el Santo se confíe, hace que no lo ve, y ahí precisamente lo avienta, le detiene la pierna y está cayendo estrepitosamente. El referee le decía que eso no era, que era legal, que solamente una persona, pero aquí ya estaban contra el Hijo del Santo, el negro 440 y Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy. De inmediato referee iba a descalificar, pero no fue así, y el triunfo para el Dandy y el negro 440 y Héctor Garza, doctor Alfonso Morales. Aquí tenemos a la Bestia Salvaje. Usted es un mal compañero porque no le ayudó al Santo. No, mira, negro, te está burlando. Cállese, por favor, déjenme hablar, por favor. Ahorita quiero que este no se va a quedar así. Ahorita, mira, Santo. No te rías, negro. ¡Ay, señora! ¡Y pasó en el... Bien. ¿Por qué no entró a ayudar al Santo? No te rías. Bueno, estamos contigo, Leobardo Magadán. Bien, doctor Alfonso Morales, emoción a todo límite, la emoción a todo galope. Este es el 440 que puede ser frío, frío como el agua del río, o caliente como el agua de la fuente, doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, Leobardo Magadán, amables amigos de Televisa. La unidad móvil a cargo de Raúl García Camarillo, la unidad móvil número 3, este lance para la historia. Este es un gladiador que forma parte de la constelación estelar de los mejores pancracistas del mundo. A nombre de Gregorio Núñez en la producción y dirección, de Jaime López en la asistencia estelar, de todo el enorme equipo de la unidad móvil número 3, a cargo del rudo rudísimo de Cuautitlán, Leobardo Magadán, de nuestro analista de lujo de la televisión mexicana. El vuelo de Héctor Garza está para la historia hoy. Una cita histórica en la Arena México de la capital de la República Mexicana. El Santo despojado de la máscara, reducido a nada por la ira de Roberto Gutiérrez Frías, el Dandy, y por el temperamento de esta casa, el Negro Casas. 440 Televisa presente.